los guas. Camisas a rabo, pantalones a euro. A euro. Barato. Queridos, en el video de hoy os traigo un pedazo de un bolsillo, de un pedazo de puesto en el mercadillo, todos euros y todos ropa de marca. Que este sin duda está en uno de los puestos del top 3 de mejores gangas que yo cogí en el mercadillo in my life. ¡Oh my god! Várgame lo que hay aquí. 15, 16, 17, 18, 19, 20 pedazos de prenda que me he pillado y que me las voy a probar ahora aquí delante de vosotros para que ustedes vean la maravilla que he trincado, porque es que soy la reina del mercadillo. Vamos a comenzar, os voy a poner en situación. Todas estas prendas las he comprado en el mismo puesto, en el mercadillo de aquí de mi barrio, de Torreblanca. Y que la verdad es que llevo tiempo yendo al mercadillo y no había gran cosa. Pero mami, hay que insistir, hay que ir y hay que estar ahí. Porque de un momento dado viene un buen puesto y ya no vuelve más. Y tú tienes que estar ahí al acecho, o sea, hay que estar así, fum, fum, fum. Como cuando un lince ibérico tiene hambre y persigue a una gacela y estás en detrás del matorral al acecho. Pues eso soy yo a los mercadillos. Hay veces que voy, hay veces que no hay nada y hay veces que voy. ¡Oh! Y me llevo aquí por medio puesto, chicas. Y como veis, aquí en la etiqueta pone tara. ¿Qué es la tara? Yo se lo explico. Cuando la ropa viene con tara, pues puede ser de que alguna la cremallera esté rota, o que le falte un botón, o que tenga un descosido, ¡bum!, o que tenga una mancha, ¡bum!, que tenga un detallito, ¿sabes? Y esta ropa, al tener esos defectos, pues no la pueden vender en su tienda original. Entonces, lo que hacen, para no tirarla, las venden al por mayor por kilo a otras empresas. Y los puestos del mercadillo, o directamente se la compran a la marca o a la empresa que ha intermediado. Total, que esto es una buena forma de esa ropa aprovecharla para que no se tire a la basura. Pero es que hay algunas que yo las he revisado y es que no tienen nada, que a lo mejor es de hace 3 o 4 temporadas, que eso se queda antiguo y la gente no lo compra. Pues lo compro yo por los 2 euros. Escucha, que mentira. Escucha. La babucha. Oh my god, qué divino, qué divinidura. Es como de racito, así fresquito. Me queda un pelín grande, porque como tiene todas las partes de elástico, pues aquí cabe la que quiera caber, ¿sabes? Oh, me encanta. O sea, este me gusta tanto que me he comprado el mismo, pero en color azul marino. Y este, ojo, para que tú veas como el percal, este nos viene con la tiranta rota. Bueno, rota no. Mira los hilos, que se ha descosido de aquí. Esto lo gozo yo, le pego 3 puntazos. Está el vestido nuevo. Mira, te viene hasta el trozo de tela que se ha descosido. Hija, 3 puntas y te ahorra aquí lo menos 30 o 40 euros. A no coserlo, ¿eh? Te lo amarras por atrás y ya está esto arreglado. Qué bonito, por favor. Precioso, ¿eh? Felina, tu cuerpo es tan provocante. Triunfazo, Quilla. Triunfazo. Vamos con el siguiente, que este es un mono, como veis aquí, rosita palo con su brilli. Y es de pantalón largo, que ustedes sabéis. ¡Oh! A mí un mono me pierde. ¡Atento! Talla 40, precio anterior, 22 euros. Este algo le pasará. ¡Ah! Este lo que le pasa es que viene con el plastiquito que une la tiranta. ¿Veis que está roto? Así que esto le tengo que echar siliconazo. ¡Ya está! ¡Fíjate tú el problema! Vamos a ver cómo me queda. Este queda bastante chulo, muy anchito, muy fresquito, muy suave. Pero ustedes saben que yo de tronco estoy reducida. Entonces esto a mi madre, que tiene una talla más y tiene más tronco que yo, pues le quedaría bastante mejor. El siguiente es este. Que mira qué bonito. Mira, por favor, qué tela. De lunares, de flores, de tiene, lo tiene todo mezclado. Es divino, con sus botoncitos aquí. Su volantito mediterráneo. Qué bonito, por favor. Mira, entero de botones hasta abajo, vamos. ¡Ay! A este le falta un botón. Esta es la tara que tiene. Pero no pasa nada, porque cuando a algo le falta un botón, ojo, cuidado con el trucazo, que en la etiqueta suele venir uno aquí cosido de repuesto por si se te pierde o se te cae alguno. ¿Dónde está la tara? En ningún lado, porque el botón que le falta viene en la etiqueta cosido. Este me encanta, pero me queda
bastante suelto, me hace mucha bolsa. Y el largo yo lo pondría un pelín más corto. Entonces este que se lo pruebe mi madre, a ver cómo le sienta. Y si no, pues ya veré yo el arreglo que le hago. El siguiente, que es otro mono también de pantalones en color coral, este queda divino con las manguitas así fruncidas y de pantalones súper cómodo y súper fresquito, pero de cintura es que a mí, yo tengo la cintura muy chiquitita y la mayoría de cosas, ¿veis? En la cintura me quedan grandes, luego de culo me quedan chicas, en fin, esto es un show. Así que si a esto le meto yo un cinturoncillo, sí se me queda ahí más recogido. Y este me queda ni que pintado. Otro que también me he comprado es este vestido verde con volantitos en las mangas. Verde Betty, verde Esperanza. Una talla S y como veis el precio antes valía 30 euros. A ver cómo le sienta a mi body. ¡Y! ¡Oh, uf, señor! A mí no empieces a llamarme. La talla S. Ya se ha roto. Ya se ha roto. ¡Ay! El botón de atrás ha estallado. Estaba medio suelto. Yo creo que esa era la tara, ¿vale? Pero esto, tres puntazos. Bueno, tú harte la idea de que está de aquí arriba recogido, ¿no? ¡Qué bonito! Por favor, ¡qué elegante! ¡Uy, qué fino, niña! Para un bautizo, para una boda. El problema, como siempre, las bolsas en la cintura, aunque sea una S. Ya se lo he dicho, los diseñadores hacen la ropa cuadrada. Y chica, una mujer con curva siempre tiene que estar con la mierda, las bolsas o no me entra. Pero espérate, le voy a meter un cinturón ancho así, ¿no? Y bueno, con un cinturoncillo queda mejor, la verdad. Pero esto es lo suyo, si veo que con el cinturón se me sigue quedando como un saco de papa, pues le meto el maquinote desde el sobaco, le bajo por aquí, le hago la formita de la cintura y acabo en las caderas. Y de esta forma, pues, le damos cuerpo al vestido, que el vestido está hecho para una tabla de planchar. Y si no le metes una farda de volante para la feria y te quedas aquí un pedazo de traje por 2 euros la parte de arriba y cualquier farda que te compres en una tienda de segunda mano. Otro, este también con su volante por aquí, amarillito, divino de la muerte, rollo así para fiesta, que yo no me da la vida de ponerme esta ropa. Necesito eventos y acciones y fiestas, por Dios. Los tengo ahí los vestidos cogiendo polvo. A ver, talla S y antes valía 24,99. A simple vista, amiga, que tiene un pequeño agujero en el culo, que esto no es un agujero, esto es un descosido. Porque es en la costura. Esto tres puntas y como nuevo. Se ve que alguno la ha estallado. Mira la costura. ¿Ves que está como que la han intentado estallársela? Esto se la ha probado una que tendría unas tallas más y la ha petado. Pero no pasa nada, porque gracias a que esa la ha petado, ahora no voy a petar yo. Oh my god, oh my god. Esto me queda a mí como un guante. Madre mía, qué bonito, flexible. Este se me ha gastado la cintura. Me hace un pelín de bolsa, pero no tanto como los otros. Largo, que mira qué bonito, por favor, así como de lino con sus botoncitos, amarra a la espalda por aquí. Escúchame, este me queda pintadito. El largo me queda largo, pero bien, para podérmelo poner con una chancla sin tener que ir con plataforma. Me queda clavado. El pecho queda precioso. Te recoge aquí debajo y te hace una pechambrera. ¡Qué madre mía! Y la espalda queda así recogida con este lazo de atrás. Que tú sabes, ¿no? Esto para que no se vea el sujetador. Lo suyo es ponerte uno de palabra de honor. Y el lazo te lo haces en nudo con el mismo sujetador. Así. Y así, pues no se ve. Este me encanta. Este me fascina. ¡Oh! Mira y todo, ¿eh? Que voy a sacar hasta el banquito para hacer la pasarela. Señor. Que me deje tranquilo ya. Que no huerque. Este es de mis favoritos de todo el verano. O sea, ya me vaya a ver cada 2x3 con el mambito fresquito. Así que nada, gente. Hasta aquí la primera parte del unboxing, porque es que no me da tiempo a más. Así que si queréis que os haga una segunda parte de todas estas gangas, dejadme en el vídeo un like como que te ha gustado y comentarme también cuál es el vestido hasta ahora que más lo habéis gozado en colores por solo 2 pavazos. ¡Chao! Oh my god, que a wee wee.
casi le enseña. Ay, calocha. Marrana. Este encanta. ¡Qué me atraganto! Vea, espalda. ¡Ay, qué desastre! No, no, esto es una ordinariedad. El sujetador que no se vea. La talla S, la carga el demonio. Que no vuelque esta vez. Coño, que vuelco otra vez. Otra vez, no, sí. Yo hasta que no me parta aquí todo el hocico. Creo que tiene un agujero en el culo.